Quasar TV, las noticias de Michoacán. Los usuarios de agua potable de Morelia no verán aumento en las tarifas del preciado líquido debido a que las autoridades municipales tendrán que hacer una valoración al respecto, señaló el alcalde Alfonso Martínez Alcázar. Se determinó que no había condiciones todavía, que no se tenía el conocimiento y la información suficiente. Martínez Alcázar presidió la sesión extraordinaria de Cabildo, en la cual se votó por unanimidad aplazar hasta enero la decisión de las autoridades municipales para fijar las tarifas del organismo operador de agua potable y alcantarillado. Para Quasar TV, César Hernández. El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Jesús Ábalos Plata, desmintió la noticia que apareció en medios nacionales en donde se menciona que se aplicará un cobro de impuestos a la prostitución. Decir puntualmente que en ningún momento dije que iba a haber un cobro de impuesto a la prostitución voluntaria. Creo que fue una falta de interpretación decirles que no está contemplado en la Ley de Ingresos 2016 ningún cobro. No me corresponde como secretario del ayuntamiento hacer ese tipo de declaraciones en la parte de los impuestos. Ábalos Plata recalcó que se debe poner atención en resolver el tema y exhortó a los legisladores federales y estatales a poner cartas en el asunto y llenar esos vacíos legales que existen referente a la prostitución voluntaria. Para Quasar TV, César Hernández. Policías militares hicieron entrega de recepción del equipo e instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Puerto de Lázaro Cárdenas, debido a que el 100% del personal militar saldrán de vacaciones y dejarán a cargo la seguridad del municipio al personal de la Marina hasta los primeros días de enero. Vamos a buscar acercarnos a través del mismo Consejo de Seguridad a la Marina, que ellos también ya de antemano se pusieron a disposición nuestra o tienen la disposición para podernos ayudar en ese tema de seguridad. En cuanto a lo que se refiere a la policía municipal, el alcalde refirió que seguirá con sus labores de patrullaje a pie y desarmados, ya que afirmó que hasta que no se resuelva el proceso del tema del mando único, no podrán regresar a sus labores cotidianas. Con información de Óscar Suárez, informa Quasar TV. Hace pocos días se hizo el anuncio oficial en Roma de la visita del Papa Francisco a México. Las autoridades de la Iglesia Católica se coordinan con funcionarios y empresarios de Michoacán para tener todo listo para su visita y recibir su mensaje, señaló el cardenal Alberto Suárez Inda. Nosotros seremos anfitriones y tenemos que estar preparados para recibir a gente que viene a escuchar un mensaje a grupos específicos, en particular el Papa Eligio Previa. El cardenal reconoció que la llegada del Vicario de Cristo contribuirá a que cambien las cosas en la entidad con la fe y esperanza de los seguidores. Además, colocará al Estado en la mira internacional. Para Quasar TV, César Hernández. Liliana López Buenrostro, secretaria de Turismo, recalcó que la visita del Papa Francisco también beneficiará a la economía de Michoacán y se pretende establecer una ruta turística. En la ruta de la fe, nuestra intención es invitar a todos los michoacanos, mexicanos, a todos nuestros paisanos y al mundo entero a que viajen, conozcan Michoacán para encontrarse con estos escenarios únicos. La funcionaria manifestó que los gastos que se realicen para tener en óptimas condiciones los inmuebles que se utilizarán para el evento que se llevará a cabo el 16 de febrero significarán una inversión para los michoacanos. Para Quasar TV, César Hernández. Quasar TV, las noticias de Michoacán.